resto de los compañeros está la doctora María Corominas, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y además actualmente también desde hace unos meses directora de investigación del CAC, el Consejo de la Audiovisual de Barcelona. Continuando está Leo García, que sería la más joven, y en fin, no es un demérito ni un mérito tampoco, es una enfermedad que, como sabéis, se cura con los años, de la Universidad Católica de Murcia, y que, en fin, hace escasos, bueno, meses o dos años, como mucho, ¿no? Leyó su tesis doctoral sobre un campo que también es, en fin, que ya tiene un cierto conocimiento y experiencia relacionado con las teorías de la comunicación y quiénes hemos investigado y de qué manera o no teorías de la comunicación. Y finalmente, de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, Manuel Martínez Nicolás, que además él estuvo también muchos años de profesor en esta universidad, en la que nos encontramos, como había estado previamente en la Autónoma de Barcelona, y que también tiene una larga experiencia como la tiene, especialmente las tres personas que por razones de edad tienen mayor conocimiento. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra primero al doctor Mariano Cernadores para que él nos introduzca en el, en fin, en el terreno que él nos iba. Bien, buenas tardes y muchas gracias, señor presidente, por esta presentación. Y bien, como pueden observar, pues soy un rey por el más momento que estamos aquí. Así que vamos a ver lo que puedo decir sobre este país. Para mí el mes de enero, sobre todo este año en particular, tiene una gran significación porque son mis grandes cumpleaños. Hace 40 años iniciaba el mes de enero como alumno de la Escuela de Radio y Televisión. Hace 36 años empezaba como profesor en el comienzo de las clases de la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense. Y también ahora el mes de enero, hace 25 años que obtuve la cátedra de Información Audiovisual y que en este momento pues me encuentro en parte, lamentablemente, por fallecimiento de otros, aunque también jubilo por los que se han ido jubilando, también como el catedrático pues, más antiguo de las áreas de comunicación. Realmente esta es la historia, que me debería decir, la historia de una desinformación. Desinformación en una primera época por falta de información y desinformación en la época actual por exceso de información. Y no hace falta más que echar un vistazo pues, a todas las convenciones que se han presentado como para darse cuenta realmente de todo lo que se está investigando en estos momentos o cuando uno hace cualquier indagación a través de internet rápidamente le salen los resultados de cientos de miles o de millones de direcciones o de referencias sobre cualquier trabajo que uno quiera hacer, por lo cual yo no sé si era más difícil en la época en la que no teníamos información o en la época actual donde nos obligan a utilizar otras metodologías para poder seleccionar aquello que es válido y descartar aquello que realmente lo único que hace es quitarnos tiempo para otras investigaciones. Bien, mi intervención tiene que ser lógicamente una intervención en la cual tengo que expresarme como persona implicada en todo este proceso por todos los años que llevo ya en esta situación. Y efectivamente, pues esta larga historia que tengo ya desde hace 40 años, cuando empezamos, pues ciertamente tengo el conocimiento de cuál ha sido la evolución desde los orígenes previos al nacimiento de las facultades y luego de las facultades hasta la situación actual. Bien, la intervención que quiero hacer, voy a hacer un planteamiento inicial sobre las seis décadas que nos han indicado, ya volvemos, pero quiero hacer en segundo lugar un planteamiento ya más sistematizado de las líneas de corrientes de investigación y finalmente sacar algunas tendencias o retos que tenemos en la actualidad. Bien, pues en primer lugar hablemos de lo que han sido estas seis décadas. Para ello, pues divido las seis décadas en tres grandes grupos. El primer grupo estaría cubierto por la década de los años 50 y la década de los años 60. El segundo, por una época que domino de transición a la década de los 70 y la época actual, las décadas de los 80, 90 y 2000. Las dos primeras décadas son unas décadas de bastante pobreza, al carecer de centros de investigación, escasas publicaciones y los que nos iniciamos en esos momentos, pues ciertamente no teníamos a nuestro alcance apenas bibliografías, salvo las traducciones que empezaron a hacer algunas editoriales en España.
se han destacado a veces algunas obras de la década de los 50, pero bueno, por destacar algo, porque tampoco es que tengan unas aportaciones excesivamente rigurosas, sino más bien planteamientos de divulgación. En la década de los 60 quisiera destacar un punto importante, porque yo creo que es el arranque de todos los procesos posteriores, incluso está repercutiendo en la actualidad, como es el desarrollo de las escuelas oficiales dependientes del Ministerio de Información y Turismo, escuelas que para acceder a ellas había que tener ya el acceso a la universidad. Ciertamente no son de 5 años, son carreras de 3, 4 años en cada uno de los casos. Tanto la Escuela de Periodismo, que había sido en el año 1941, pero tienen las reformas en la década de los 60, la Escuela de Cine, que se crea en el año 62, la Escuela de Publicidad, que se crea en el año 64, y la de Radio y Televisión, que se crea en el año 67. Digo esto porque este es el origen luego de la Facultad de Ciencias de la Información, y lo que se está estudiando junto a los profesores que están impartiendo esas materias se incorporan a las Facultades de Ciencias de la Información. La Escuela de Periodismo se integra para crear la licenciatura de periodismo, la de publicidad para crear la licenciatura en publicidad y la de cine, radio y televisión para crear la licenciatura de imagen, la rama de imagen y sonido. También en esta década de los 60 aparecen dos centros de investigación sumamente importantes, como es el Centro de Investigación del Instituto de la Opinión Pública, creado en el año 1963, y el Instituto Nacional de Publicidad de 1964. Gracias a estos dos centros, aparte de las investigaciones que se van sacando, aparecen dos revistas representativas en esos momentos, como es Estudios de la Información o la revista Publitemia, que hoy prácticamente no es conocida apenas por nadie, pero que en aquellos momentos supuso una aportación extraordinaria a la investigación en el campo de la comunicación. Se incrementan ya las publicaciones, y en la década de los 50 pues apenas se llegaban a unas 10, 15 publicaciones sobre el campo de la comunicación. En la década de los 60 se puede hacer ya un recuento de más de 50 publicaciones relacionadas con el campo de comunicación en sus diversos aspectos. Hay también una gran presencia de traducciones de autores extranjeros, y es lo que realmente nos estamos sufriendo a finales de los años 60, pues todas las traducciones sobre Hemingway, Lazerpe, Lezco, Moret, Casner, cantidad de autores. El segundo grupo es el grupo que sitúa en la década de los 70 y que termina de transición, no solamente por la situación del contexto histórico español de la etapa de la transición a partir del año 1975, sino porque a partir del año 1972 se inician las clases en las facultades de Ciencias de la Información a partir de la Ley de Educación, que se publica en el año 1971, y las facultades empiezan a entrar en funcionamiento en el 1972. Esto va a suponer un incremento enorme de publicaciones, de tesis doctorales. En esta década pues aparece en torno a 77, unas 77 tesis doctorales sobre el campo de la comunicación, gran parte de ellas efectuadas en otras facultades, en la Facultad de Ciencias de la Información no se han creado los cursos de doctorado, pero sí muchos de los que en esa época empezamos en la universidad éramos doctores de otras facultades, pero que habíamos trabajado también sobre el campo de comunicación. En concreto, por decirle, pues a otros compañeros, no voy a insistir en nombres, pero sí se trabajó en los ámbitos que estamos incorporando aspectos de las tendencias europeas, sobre todo el campo del estructuralismo y de la semiótica, tanto las ciencias naturales sobre semiótica de la radio, semiótica de la televisión, semiótica del cine, con una revista Proello, que publicamos cantidad de artículos de investigaciones sobre el ámbito del estructuralismo y fundamentalmente de semiótica. Creo que fueron unas aportaciones de gran interés y que han marcado también algunas evoluciones posteriores. Es la época en la que se superan ya las 100, el centenar de publicaciones sobre diversos campos también. Nacen los primeros manuales, y lo de los manuales quiero insistir porque en la actualidad digamos que están totalmente devaluados por todo el sistema de evaluación, pero que hay que tener en cuenta que en esa época sacar un manual suponía hacer una investigación de todo lo que se estaba haciendo, de cómo estaba el estado de la cuestión en el ámbito internacional, poder sistematizar cada uno de estos campos. Detrás de estos manuales generalmente hay un proceso de oposiciones a las cátedras,
en las cuales cada uno de los concursantes tiene que presentar su memoria del concepto de cada asignatura, y esto va a permitir que se profundice en cada uno de los campos de la asignatura y que se vaya delimitando el territorio de la investigación en el ámbito de la comunicación. Aparecen ya también algunas historias de teorías cinematográficas, incluso de antología sobre semiología de cine, con artículos de autores españoles junto a autores extranjeros. Es una época que surge también las radios libres y medios comunitarios, que va a tener un desarrollo extraordinario en congresos, los congresos de mayor convocatoria que se celebró en Cambridge y que está publicado con el libro de alternativas de la comunicación, congreso dirigido por el profesor Pepín Vidal Benito, y que ha marcado de alguna manera, y muchas cosas que están diciendo hoy son elementos que ya están recogidos en aquellas publicaciones, en aquellas investigaciones que se estaban dando, porque era el gran momento del auge de la comunicación alternativa frente a los medios oficiales, los medios públicos en Europa, o incluso medios privados, por el caso de la prensa o de la radio, y sobre todo estos movimientos alternativos que tratan de cambiar la orientación y sobre todo de refrescar los medios de comunicación tradicionales. Se siguen incorporando traducciones de autores extranjeros. También es el momento en que las editoriales en España van creando una sección dedicada al campo de la comunicación y se inician las primeras publicaciones. También pues, estos profesores que van tomando sus universidades, sus tesis doctorales, y a partir de esos momentos, pues ya los alumnos que van pasando a la propia facultad de ciencias de información que van leyendo sus tesis doctorales, pero los resultados los veremos en la década siguiente. Es una década en la que aparecen también algunas revistas, además de las dos que he citado anteriormente, pero aparece la revista Medios Audiovisuales, El Punta, Comunicación del 21, que fue una de las revistas de referencia de aquel momento, con publicaciones de análisis, de reflexión, resultado de algunas investigaciones. En el caso particular también de Mensaje y Medios, en el cual pues, tuve la ocasión de participar en ella, que estuvimos durante 3-4 años publicando, que fue también una referencia, puesto que se estaba trabajando en una investigación, sobre todo en el ámbito de las elecciones, ámbito de comportamiento de la audiencia, ámbito de la organización profesional, organización de los medios, etc. También, por lo que he citado anteriormente, se ve creado también el Centro de Investigaciones Sociológicas y se publica la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, revista de gran trascendencia, que todavía perdura en esos días, la revista de análisis de investigaciones culturales sacada por el Ministerio de Cultura en aquellos momentos, fueron escasos números, pero fueron unos números importantes sobre investigaciones en torno al ámbito cultural y relaciones y vinculaciones con el ámbito de la comunicación. El tercer grupo de estas décadas es el que situó las tres décadas siguientes, la de los 80, 90 y el 2000. Es una etapa de grandes transformaciones, es el despliegue de las facultades de ciencias de la información ya centradas en tanto en la investigación teórica como en la investigación básica y en algún caso aplicada. Aparece también el gran empuje por parte de algunas empresas, instituciones, fundaciones, especialmente por la Fundación Fundesco, y que posteriormente pasaría a la Fundación Telefónica actual y que sigue de referencia durante estos 40 últimos años, de todos los 30 últimos años, de las investigaciones que se han estado haciendo en España. También aparece un elemento importante y trascendental, como es la Ley de Reforma Universitaria, donde modifica sustancialmente todo el planteamiento habido hasta esos momentos. Si la investigación hasta esos momentos estaba centrada en la unidad universitaria de cátedra de cada una de las materias, esa ley, esas cátedras tienen que incorporarse a departamentos, que supone pues, algunos conflictos, aunque se quiere crear comunidad de investigación, pero al final no se consigue que los departamentos sean esas unidades, sino que van a seguir siendo los profesores o grupos de profesores que vayan trabajando. Hay también una acción de una repercusión extraordinaria en nuestro campo, como es el desarrollo pues, de las licenciaturas, que también se va cambiando de denominación, y sobre todo el desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria a través de los decretos de creación de las áreas de conocimiento, algo que sigue pesando y que sigue teniendo una repercusión en la sociedad actual.
Con las personas con las que he hablado, nadie conoce realmente el origen, y cuando he preguntado que si alguien sabe cuál es el origen de la sede de conocimiento que tenemos en estos momentos, nadie sabe darme respuesta, pero sí he sido testigo realmente de esa transformación. Y quiero plantearlo aquí porque puede dar también algunas pautas y orientaciones indicativas en ese sentido. Dentro de todas las áreas que se publican, de todas las materias del campo científico en esos momentos, salen enumeradas, y en nuestro campo aparecen tres áreas de conocimiento: área de periodismo, área de comunicación audiovisual y una tercera área que es de teoría de la comunicación, teoría general de la información y teoría de la publicidad. A los pocos días, uno de los catedráticos hace un recurso para que teoría de la comunicación se incorpore en la área de sociología y sale publicado en el Boletín Oficial del Estado que se incorpora en la área de sociología. Otro catedrático de teoría general de la información solicita que esa materia se incorpore al área de periodismo y pasa al área de periodismo y se queda en el área de teoría de la publicidad. Teoría de la publicidad que pasa en esos momentos por un conflicto entre profesores que está impartiendo, incluso uno de ellos, el único catedrático existente, deja el área de publicidad y se incorpora al área de marketing en el ámbito de la economía. Entonces este es un problema importante, puesto que no queda más que un profesor agregado en esos momentos. Y se propone una junta, y esto sí es una decisión que se toma en una junta de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense, se plantea en una junta qué solución se da a ese problema, y ese profesor implicado en ese proceso propone, porque él había hecho también la carrera de comunicación audiovisual, propone que publicidad se incorpore al área de comunicación audiovisual, y de ahí nace área de comunicación audiovisual y publicidad. Aunque se ha intentado en varias ocasiones modificar esto, sigue todavía persistiendo, y de tal manera que para ámbito pues, de oposiciones, de ubicación, hasta esos momentos, cada profesor estamos en ámbito de estudios sin áreas, y a partir de esos momentos lo vamos ubicando en cada una de las áreas. También quiero destacar la enorme confusión que hay en la definición de las áreas, ya con un problema también en la propia definición de las licenciaturas, y que es un tema que la asociación que se está creando en este congreso creo que debería tener también como uno de sus objetivos poder clarificar este planteamiento, y es el nacimiento del campo de periodismo, campo de publicidad, y luego este planteamiento que interfiere en los otros dos, como es el campo de comunicación audiovisual. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del Indicato de la Teoría Pública de la Información Audiovisual, aparece en el área de comunicación audiovisual. A mí aquello me pareció una aberración total, ya sé también por el área del periodismo, pero me pareció una aberración total el considerar que el periodismo se circunscribía exclusivamente al campo de la prensa. Hice recursos ante el Ministerio y se publicó también a los 8 días, se publicó la incorporación de esas materias al ámbito de periodismo. La cuestión está en que es una materia que concierne a todo, también hay publicidad audiovisual, hay periodismo audiovisual y tenemos ahí pues bastantes interferencias y que sería conveniente también clarificarlas en algún momento. Bien, no quisiera insistir más en esto porque vamos a estar mal de tiempo. Bien, la década de los 80, y en particular, aparte de las transformaciones que he indicado anteriormente, sí quiero destacar también el papel que jugó la Asociación de Investigación y Comunicación del Estado Español, que fue la asociación previa a la que hoy estamos creando y que celebró también tres congresos durante varios años, pero en el congreso de esta década también dedicado a uno de los temas que ha preocupado en estas sesiones y fue dedicado exclusivamente al campo de las políticas de la comunicación. Quiero destacar también que es el momento en que nace el informe de la UNESCO, el del nuevo orden de la información y comunicación, que de alguna manera va a recoger los grandes informes que hay en cada uno de los países y en particular en España se elabora a finales de los años 70, entre 79 y 80, el gran informe de la Sociedad de la Información elaborado por Fundesco con participación de empresas privadas, empresas públicas y las primeras facultades de ciencias de la información, las tres que estábamos en aquellos momentos, y se ha publicado en tres volúmenes y que ahí está para dar constancia de que ya a comienzos de años 80 estamos hablando de Sociedad de la Información con un gran informe sobre el estado de la cuestión en España y cómo estaba también en el entorno, con unas reuniones durante una semana encerrados a cal y canto en Buitrago, donde estuvimos periódicamente para poder debatir sobre informes que había hecho previamente hasta que salió aquel informe. Aparecen ya los primeros estudios sobre la evolución de las teorías de la comunicación, se incrementan ya las tesis doctorales,
se ha encontrado ya que en la década de los 80 se leen 467 tesis doctorales, no solamente de la Facultad de Comunicación, sino de temas de comunicación que se defienden en otras facultades, pero nos va dando idea de la evolución de la investigación que se va elaborando ya en España. Se incorpora la investigación sobre diversos campos, políticas de la comunicación, industrias culturales, teorías generales de los sistemas, etc. El número de publicaciones también se dispara, son ya bastantes las editoriales que se dedican exclusivamente a publicaciones de comunicación, como Gustavo Giri, Alberto Corazón, Pirámide, Fernando Torres, Tecnos, Alhambra, Undesco, etc. Y hay una recopilación pues, bastante amplia. Aparecen ya las primeras revistas publicadas por las tres facultades existentes en estos momentos, como es la revista Análisis de la Facultad de Comunicación de Barcelona, Comunicación y Sociedad de la Universidad de Navarra o Estudios de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Y también esta década se saca, el año 1985, la revista que ha tenido continuidad hasta nuestros días, que es la revista Telos, como una revista de exigencia con un comité, por lo menos se crea un comité internacional con presencia incluso de algunas de las personas que han estado participando en este congreso y que ya estuvieron también en el congreso que se llevaba anteriormente, pero que pertenecía también al ámbito del consejo de la propia revista, y creo que es una de las grandes aportaciones que ha habido y que sigue habiendo en el ámbito de la comunicación. En la década de los 60, de los 90, se expanden las redes de comunicación por todas las galaxias ya de satélites, de conexión de internet, presencia de telefonía móvil, con lo cual está abriendo los nuevos campos de investigación hacia esas áreas. Yo a esta etapa la califico ya como la etapa de la consolidación. Si la etapa anterior podemos hablar que era la etapa de la organización de la investigación por diversos ámbitos, esta es la etapa de la consolidación. Se multiplican las investigaciones también de tesis doctorales, se supera ya el millar de tesis doctorales leídas en esta década. Se intensifican también los nuevos enfoques teóricos, la incorporación a la economía política, industria cultural y otros ámbitos. También hacen ya revistas procedentes de las nuevas facultades de comunicación que se van creando, la del País Vasco, la revista CER, o de departamentos de las diferentes facultades, como la revista CIP, o revistas también como cuestiones publicitarias, trípodos, cuadernos de medios de comunicación, historia y comunicación social, etc. E incluso también desde otro ámbito, revista que sigue en la actualidad, como es la revista Comunicar, la cual está convergiendo todo el ámbito de la comunicación con el ámbito de la educación. En la década de los 2000, la crecimiento de la época de la diversificación y de la enorme expansión de la investigación que está teniendo en estos momentos, motivada por todas las exigencias que nos impone el Ministerio de Educación para el ámbito de diseños, que tuvo su repercusión a finales de los 80, fundamentalmente en los 90, y va a tener aquí, y sobre todo, por la entrada también en funcionamiento de las agencias de evaluación de los profesores para poder hacer los campos wow. Hablamos ya con frecuencia del efecto ANECA y que, bueno, pues unos resultados creo que estamos observando también en este congreso y que gran parte de la investigación que está presentando aquí pues es como respuesta a las exigencias de la ANECA para poder acceder a los puestos de profesores de unas situaciones o de otras. Más luego las evaluaciones que están haciendo también las agencias autonómicas, etc. También se consigue que la comunicación quede reconocida como una parte del Plan Nacional de I+D+I en el periodo de 2004 a 2007, y por lo tanto también ya un reconocimiento por parte del Ministerio como un campo de investigación, aunque habrá que seguir trabajando también en esa línea. Se amplían las investigaciones de las facultades públicas también al ámbito de las universidades privadas hasta llegar a una situación actual en la que, según los datos que he podido obtener, estamos en torno a los 45 centros, no digo facultades, porque en un caso llamo facultades de comunicación, ciencias de la información o facultades de humanidades, pero en definitiva, digamos, unos 45 centros vinculados con el ámbito de la comunicación. También emergen en Internet algunos portales específicos, como es el portal de la comunicación, InfoAmérica o el espacio Telos, donde se empieza a dar también ya todo un ámbito de información sobre la investigación que está desarrollando en España. Las revistas que se habían publicado anteriormente también empiezan a incorporarse a Internet y además surgen otras revistas nuevas producidas por las facultades que están saliendo, como Esfera Pública, Comunicación, Dosa de la Comunicación, Comunicación y Hombre, etc. Es una etapa en la que estamos teniendo una penetración desde otro ámbito
En la Universidad de Granada se ha iniciado el índice de impacto de la revista española de ciencias, ciencias sociales, INDEX, y que es un índice que empieza a tener alguna repercusión y creo que sería el momento también de reflexionar sobre estas situaciones. Es un índice en el que se recogen los impactos, y quiero indicar aquí que los impactos máximos que se están recogiendo son 6 u 8 citas, pero os da alguna idea también de cómo estamos dentro del sector de ciencias sociales. Pero se recogen revistas publicadas por las facultades, sin embargo, se deja al margen la revista que ha tenido mayor número de publicaciones, la de mayor antigüedad, de mayor referencia, como es la revista Telos, que no aparece dentro de ese índice de impactos. Por tanto, creo que habría que hacer también algo en ese ámbito. Y en eso, por lo que estamos en un poco. Bien, pues tenía segundo planteamiento, pero quiero decir un poco en ese, creo que merece la pena. Tenía un planteamiento de líneas de investigación solamente a grandes rasgos, donde lo planteo en torno también a algunos bloques de investigación, un primer bloque de grandes ámbitos, donde establecería todas las investigaciones que se han hecho en torno a las condicionantes del contexto histórico, político, económico, social y académico, que actúan a veces de motor y en algunas ocasiones también han actuado de freno de otros ámbitos de investigación. Los cambios tecnológicos, de hecho, cada vez que hay una gran innovación se abre una nueva línea y tenemos el caso de Internet, el caso de la telefonía móvil y otros ámbitos. Las políticas de comunicación, que tienen su manifestación según la Organización del Estado por Autonomías, de tal manera, y de hecho aquí en este Congreso se han presentado cantidad de comunicaciones que investigan la situación en cada comunidad autónoma, incluso en algunos casos de cómo se está organizando ya en el ámbito municipal. También un desarrollo y análisis a partir de las entidades promotoras, tanto del sector privado como del sector público, a través de las fundaciones e incluso asociaciones, la asociación que indicaba anteriormente, también desarrolló varias investigaciones. Y por supuesto, fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos con dos grandes enfoques. Por una parte, el enfoque de las confluencias de diversas disciplinas como la historia, psicología, sociología, antropología, derecho, economía, lingüística, ciencias políticas, pedagogía, etc., que abordan también el campo de la comunicación, pero desde su perspectiva y, en segundo lugar, por una gran línea de exploración de los campos específicos de la comunicación que se desarrolla fundamentalmente a partir de las facultades de comunicación. Un segundo bloque de investigación se concentraría en torno a las industrias culturales, todo el ámbito de los controles, de condicionamiento de las organizaciones empresariales, lo que pueden ser también las situaciones profesionales y en la práctica de la producción de mensajes, o bien los estudios sectoriales sobre cada uno de los medios. Y ahí surgen pues unos campos enormes, lamentablemente, y no encuentro la razón por qué en el ámbito de la comunicación y cuando se hacen a veces estudios de comunicación se deja al margen del cine, cuando es uno de los ámbitos que ha sido más investigado, pero me sorprende con frecuencia de que no se haga referencia, si se hace pues a otros medios. Un tercer bloque que sería de investigar en torno a los mensajes, campos temáticos, contenidos, análisis del discurso, sobre formatos, programaciones, etc. Un cuarto grupo que sería sobre los procesos de reacción en toda su diversidad, tanto las investigaciones cuantitativas, esas investigaciones para unas aplicaciones comerciales, y quisiera hacer también una llamada de que no podemos estar de espaldas en la investigación que está haciendo entre las empresas, y de hecho hoy día, al menos en los medios audiovisuales, se han creado también centros de investigación dentro de los propios canales para explotar los datos que salen de esa investigación cuantitativa, con desarrollos también de la investigación cualitativa y comportamientos de audiencia y también la explotación de datos, que es en general también lo que estamos trabajando, puesto que no estamos haciendo investigación de audiencia directa, sino que los datos los estamos proporcionando empresas privadas y a partir de ahí vamos haciendo luego la explotación de datos. Estudios de comportamientos activos, reivindicativos o interactivos de los propios usuarios. Indagaciones sobre el comportamiento y efectos psicológicos y sociológicos. La apropiación colectiva y cultural, función socializadora de los medios, las mediaciones de la recepción, los usos sociales de los medios y los estudios culturales. Es un campo pues muy importante. Bien, para concluir, quisiera referirme a algunas tendencias o ámbitos que creo que son importantes que los tengamos en cuenta. En primer lugar, la ampliación del campo de las líneas de investigación a los temas que están surgiendo en la actualidad. Creo que sería importante, invito a que alguien de los que están participando en este congreso que haga una meta de investigación simplemente analizando las comunicaciones que se han presentado
y que vaya apreciando cuáles son las líneas de investigación, porque creo que hay una creatividad enorme y que hay un campo sumamente amplio y nos está dando las líneas también de investigación del futuro. Analizar también la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento en su implicación con los medios tradicionales, los nuevos medios y con las redes interactivas de Internet y de telefonía móvil dentro de las dimensiones globales, locales y de las interrelaciones locales. Integrar los procesos de intercambio de papeles, lo que sería el ámbito del nuevo modelo de comunicación. Seguimos hablando, insistiendo, incluso en este congreso, sobre los modelos de comunicación tradicionales y hemos hablado muy poco del nuevo paradigma que ya tenemos en estos momentos encima de la mesa, que es el ámbito de la comunicación interactiva y que modifica radicalmente todos los planteamientos de los modelos de los paradigmas de comunicación que hemos trabajado. Yo creo que es una de las líneas más importantes que tenemos de cara al futuro, integrar para crear los nuevos paradigmas, los nuevos modelos de comunicación que se están abriendo. También la llamada a la integración de los equipos de investigación españoles, el gran reto que tenemos delante, que es la incorporación a equipos internacionales. Ya va viendo algunos grupos que están incorporados, este congreso se ha visto, pero creo que es uno de los retos que tenemos de cara al futuro, tanto en grupos de la Unión Europea como en grupos de Estados Unidos o en grupos de América Latina. Contrastar la investigación de la comunicación en el conjunto de las ciencias sociales. Querámoslo o no, para las evaluaciones que estamos teniendo en el campo de la comunicación, estamos implicados en el campo científico de las ciencias sociales. E incluso en la última convocatoria para plazas de cátedras y para plazas de titulares, se nos ha incorporado un nuevo ámbito y estamos ya en el campo de las ciencias sociales y jurídicas. Y ahí quiere decir que nos van a juzgar los de derechos, nos van a juzgar los de economía, nos van a juzgar los de políticas, etc. Y es un planteamiento que creo que hay que tenerlo en cuenta y no acusar o señalar con el dedo a las personas representativas que pueden estar de nuestra área. Como saben, en la última convocatoria hay representantes, tanto en una casa como en otro, de comunicación social. No hay nadie del ámbito de turismo, pero tenemos que juzgar lo mismo que ocurre en derecho. No tienen 2 años de derecho, pero por ejemplo, por el derecho constitucional no tiene nadie representante en ese ámbito. Por tanto, creo que tenemos ahí una brecha y por la experiencia que tienen estos casos, ciertamente nos han aventajado otros ámbitos, particularmente el campo de la psicobiología o el campo de la psicología que apareció pues 2 años antes que nuestras propias facultades, pero los primeros profesores que se incorporaron eran profesores procedentes de investigaciones o de equipos que estaban dedicados ya en Estados Unidos y han conseguido que todos aquellos que no tengan publicados 3 artículos en las revistas internacionales ni siquiera se presentan a las evaluaciones y nos están presionando enormemente para que nosotros vayamos incorporados también a ese ámbito. Y estamos en estos momentos en un estado de excepción, puesto que nos están evaluando conforme a las situaciones que no corresponden a ese ámbito. Y ahí estamos sufriendo una gran presión por esos campos en particular. Menos mal que ahí nos están apoyando también de alguna manera el ámbito de sociología o el ámbito de ciencias de la educación, pero sí, el ámbito de la sociología nos están presionando muchísimo para que vayamos al ámbito de las revistas internacionales de las que están previamente ya seleccionada conforme a los impactos. Creo que sería también conveniente debatir y precisar los conceptos y términos que estamos empleando. Creo que son los dos grandes debates que hay en estos momentos. Al final de los años 60 hubo un gran congreso para debatir el concepto de información en el cual se dieron cita tanto del ámbito de las matemáticas, ámbito de la biología, ámbito de la física, ámbito de la comunicación, de todos los ámbitos para intentar llegar a algunos acuerdos de cómo entendía cada uno de ellos el campo de la información. Creo que sigue siendo el reto de contar, como toda ciencia, con una terminología que sea de consenso o que sea de acuerdos y que no estemos todavía cada uno inventando términos y que cada vez que se hace una investigación se inventan nuevos términos, por lo cual no hay manera nunca de poder saber ni siquiera a qué se están refiriendo, pero algunas cuestiones. En fin, incluso hoy haré una propuesta para la propia asociación de que se crea una web de comunicación en la que cada investigador fuera proponiendo términos, que entráramos en debate y que posiblemente en alguna de las reuniones del Congreso tuviéramos que entrar a ver qué es lo que entendemos cada campo de investigación, qué es lo que estamos intentando poner de acuerdo en alguno de los términos claves, que no tenemos en estos grupos. Y por no tenerlo, ni lo tenemos en torno a la licenciatura, ni lo tenemos en torno a los grandes términos que estamos empleando de comunicación, información, etc. Bien, creo que para un desarrollo futuro, que no habría que partir tanto de predeterminismos ideológicos
o de predictivismo, o sea, de investigación, sino observar los procesos que están desarrollando con todas sus implicaciones, con todas sus repercusiones en el entorno social y en una sociedad que en estos momentos ha pasado a través de la web del 2.0, ha pasado a tomar ya el poder y que quiere tomar la imagen, quiere tomar la palabra para poderse expresar, y estamos viendo también el nuevo gran reto de la investigación. Muchas gracias. Y... gracias al profesor María Cine Herreros por la apretada síntesis que ha tenido que hacer a modo de balance global de las 6 décadas de administración en España y de apuntar algunos de los retos del futuro. A continuación tiene la palabra la profesora María Corominas, que va a abordar la investigación en estructura y políticas de comunicación en España, ámbitos y temas. Agradezco la invitación a los organizadores del Congreso y a Vanessa Baronda en particular, porque nos da la ocasión, o me ha dado la ocasión, de reflexionar sobre la actividad que voy llevando a cabo y de forma de poder contribuir con la reflexión para elaborar entre todos un diagnóstico de dónde estamos. Quiero empezar recordando a una persona, a un investigador que a lo largo de su vida trabajó mucho sobre la investigación, hizo investigación en el campo de estructura y políticas de comunicación. Él hablaba de economía, estructura y políticas, tanto en Cataluña como en España, como en, siguiendo su denominación, Iberoamérica. Me refiero a Daniel Jones, Daniel E. Jones, y quiero explicitarlo porque mi reflexión es deudora en sentido profundo de sus trabajos. Trabajar sobre investigación, como señalaba el moderador de la mesa al principio, no es fácil, y él lo estuvo haciendo durante bastante tiempo, de forma que hoy podemos en parte reconstruir algo de lo que ha sido la investigación gracias a sus trabajos. Otra consideración inicial que quiero hacer es que voy a hablar desde mi perspectiva como investigadora en el campo, en un sentido. Esto quiere decir que mientras he estado trabajando he leído determinados autores, he estudiado determinadas obras, pero no he estado haciendo un estudio sistemático, una lectura sistemática de las distintas obras existentes en el campo. Esto lo hice en una etapa para Cataluña. Por lo tanto, digamos que tengo dos tipos de conocimiento a la hora de hablar de esto. Voy a hablar en relación a Cataluña, habiendo hecho un análisis bastante más sistemático del que he hecho en relación a España. Y la última consideración inicial, puesto que hablo de estructura y políticas de comunicación, tal como lo entiendo, no puedo hablar de 6 décadas de investigación en España, entiendo que sería excesivo, puesto que los trabajos en estructura de comunicación van muy ligados al nacimiento y desarrollo de las facultades. Por lo tanto, hablaré de 35, 40 o 30 años de investigación.